asalto, por ejemplo. El incremento de agentes policiales en el sector y los patrullajes continuos son la esperanza de los vecinos para que el municipio donde viven vuelva a ser el que era antes. Bueno, hay que seguir con la información y esta es una noticia importante para este día porque los empresarios propietarios de buses extraurbanos anunciaron un paro generalizado y bloqueos en varios puntos del país. Están exigiendo una ayuda especial del Ejecutivo para subsanar varios problemas, varias pérdidas, el pago de extorsiones que semanalmente deben efectuar algunas clicas pandilleras. El bloqueo y suspensión de buses alcanzaría rutas provenientes de Cobán, Puerto Barrios, Quetzaltenango, Escuintla, Mazatenango, Retalhuleu y Antigua Guatemala hacia la capital. La demanda del grupo supera los 100 millones de quetzales, argumentando que esto es menor a lo que el Ejecutivo traslada a los dueños de camionetas que operan en la capital. Atención, porque será una jornada, sobre todo en el interior de la República y en estos departamentos que hemos mencionado, compleja por la realidad que se está viviendo con el tema del transporte. Pedimos al gobierno que así como se le ha dado una ayuda, o sea, un subsidio, porque ellos sí tienen un subsidio, al transporte urbano de la ciudad capital, a nosotros se nos dé en este año una ayuda de emergencia para poder seguir trabajando en nuestros departamentos. Bueno, y por eso tenemos que seguir con este tema interesante y sobre todo importante con las noticias que puede generarse a partir de esta decisión que se toma. Y saludamos esta mañana a Jorge García de la Asociación de Autobuses Urbanos de Guatemala, Supagua. Muy buenos días, Jorge, gracias por recibir nuestra llamada. Bueno, hablemos un poco de las características que tendrá esta jornada y después de muchos reclamos sin respuestas, al parecer por parte del gobierno, ¿cuál es la situación? Cuéntenos, por favor, para informarle a la gente que nos está sintonizando esta mañana muy temprano. Buen día. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por preocuparse por esta situación, ya que la problemática es bastante grave porque el gobierno ha incumplido con el pago del subsidio, pese a el acuerdo gubernativo que hiciera el gobierno en el año 2013 ofreciendo el dinero para el pago del subsidio. Recuérdense que el gobierno pidió más de 200 millones de dólares en préstamo para cubrir esta problemática. Mas, sin embargo, pese a las denuncias que nosotros hemos interpuesto en el Ministerio Público, pese a que hay una orden de la Corte de Constitucionalidad de que se nos cancele el subsidio y pese a que un juzgado de primera instancia nos concedió un amparo provisional, la AEAU se niega a cancelarnos el dinero de nuestro subsidio. Las bases departamentales en apoyo a Asopagua están pensando en el paro en estos días, ya que el propio ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, ha violado el acuerdo gubernativo haciendo cambios y repartiendo el dinero como le da la gana. Recuérdense que nosotros hemos denunciado que el dinero que es para el subsidio al diésel está siendo utilizado para financiar las campañas políticas. Después de este acuerdo gubernativo, ya debería el transporte público urbano de tener ese dinero, cada propietario en su poder, para aliviar un poco la problemática del transporte. Nosotros ya agotamos todas las vías del diálogo con el gobierno, pero se han negado rotundamente a escucharnos. Ellos siguen dándole 245 millones a la AEAU para que se los gaste como quieran, y eso definitivamente no se puede. Ya no podemos seguir castigando al pueblo de Guatemala, porque recordémonos que el dinero del subsidio al diésel son los impuestos que pagamos cada guatemalteco con nuestro sacrificio, con nuestro trabajo. Ni siquiera es dinero del gobierno. Nosotros le estamos dando todavía la oportunidad al gobierno de que arregle esta situación. Si no, aquí va a haber un caos total,
porque recordémonos que mucha gente inocente, que somos los usuarios, y digo somos porque yo también soy usuario del transporte público y mi Así familia, es. Del transporte público urbano. Si el gobierno no hace conciencia, si el gobierno no deja de seguirle dando el dinero a la AEAU, que se lo están robando en contubernio con varios funcionarios públicos, esto va a ser un caos a nivel nacional. Jorge, una pregunta, se hablaba de aproximadamente 2.000 unidades que no van a circular, ¿esto cuándo comienza a implementarse, a partir de qué hora específicamente, y sobre todo cuánto tiempo podría prolongarse esta medida que ustedes están tomando como, bueno, mecanismo de presión, por supuesto, para que se apruebe este dinero que están reclamando? Cuéntenos, porque es importante para la población que se verá afectada justamente por este paro. Sí, le pedimos disculpas a la población de Guatemala, al público usuario, por los inconvenientes que pueda surgir de este paro, pero en realidad le estamos dando al gobierno de Guatemala, le estamos dando esta semana para que arregle la situación. También queremos denunciar públicamente que el ministro Alejandro Sinibaldi ha violado el propio convenio gubernativo, repartiendo el dinero nuevamente en una seguridad inexistente. Se están robando 8 millones y los estamos mensuales de seguridad, y lo estamos denunciando públicamente, pese a que el propio presidente de la República sabe de toda esta situación, no ha hecho nada al respecto. Les estamos dando esta semana para que tengamos un diálogo y no perjudicar al pueblo de Guatemala. Como repito, el acuerdo gubernativo es mayor, es superior a un convenio que hace Sinibaldi con la AEAU. Ya basta que el gobierno le siga entregando 245 millones a la AEAU. Le damos esta semana al gobierno para que arregle nuestra situación. Muchísimas gracias, Jorge García, de la Asociación de Autobuses Urbanos de Guatemala. Muy amable por esta información. Usted escuchaba entonces la noticia. Esta mañana vamos a reiterar cuáles son las rutas provenientes de distintos lugares del interior del país que se verán afectadas: Cobán, Puerto Barrios, Quetzaltenango, Escuintla, Mazatenango, Retaluleu y Antigua Guatemala hacia la capital. Y ya nos estaban reportando a través de redes sociales y nosotros los compartimos con ustedes. Muchas gracias a, en este caso, el Twitter de José Rodrigo Mesa. Dice: buenos días, una cantidad considerable de buses extraurbanos se encuentran ubicados en carretera cerca del ingreso a Palín. Gracias, José Rodrigo Mesa, por esta información. Si usted lo quiere hacer a través de nuestras redes sociales, con mucho gusto lo podemos hacer, pero esta es la información del día. 6:23, hay que seguir con más noticias a esta hora de la mañana y nos vamos rápidamente, Verónica, si te parece, con nuestro compañero Otto Ángel, que está ya empezando a recorrer las calles. Justamente tenemos que hacer el primer enlace para que usted pueda conocer lo que está sucediendo de la mano de nuestro compañero. Buenos días. Aquí las noticias. Una jornada intensa, Otto, en relación a este paro de buses que se está anticipando, que estamos comentando esta mañana. Ricardo Vero, buenos Contanos. Días. Buenos días a todos los públicos de Viva la Mañana. Estamos aquí al inicio de la calzada Roosevelt, donde, pues debido a estos anuncios de manifestaciones de los empresarios del transporte extraurbano, hemos venido a ver si la ruta de Antigua Guatemala, que es una de las que se ha anunciado que va a estar suspendida durante este día, está funcionando. Hemos visto buses de Antigua Guatemala funcionando todavía a esta hora, ingresando a Ciudad de Guatemala por aquí, por la calzada Roosevelt. Sin embargo, esto puede cambiar de acuerdo con el anuncio que han hecho estos transportistas, exigiendo 100 millones de quetzales, no solo para subsanar pérdidas por el pago de extorsiones, sino también por asuntos como el incremento de los repuestos y del combustible, tal como se paga un subsidio en la capital para el transporte urbano. Debo mencionar que afortunadamente no se han registrado grandes incidentes, por lo menos hasta el inicio de esta madrugada. Vemos aquí no solo buses que vendrían de la Antigua, sino también de Chimaltenango y de toda la ruta
Interamericana. Compañeros, esta es la información que tenemos. Regresamos con ustedes al estudio. Bueno, muchas gracias, Soto. Entonces hay que tomar las precauciones necesarias. Ya nos están reportando a redes sociales, pues concentraciones de buses y algunos que indudablemente no van a circular. Como recién nos anticipaban en este día, es medida de presión al gobierno. Están reclamando 100 millones, ¿verdad? Bueno, sin duda alguna, un tema que estaremos abordando más adelante y le estaremos dando cuáles son las alternativas que se tienen para que todos puedan llegar a sus actividades diarias. Bueno, damos vuelta de página a los precios hoy. Seguimos con las noticias esta mañana. Batres, mi farmacia, sí hay. Los precios hoy. Combustible, gasolina superior, 32 quetzales con 99 centavos por galón. Gasolina regular, 31 quetzales con 99 centavos por galón. Diesel, 30 quetzales con 49 centavos por galón. Precios de productos de consumo diario. Naranja, 2 quetzales con 50 centavos la mano. Espinaca, 5 quetzales la libra. Puerro, 3 quetzales por mano. Bueno, ya minutos nada más de que amanezca, de que salga el sol en nuestra ciudad capital. En un ratito le vamos a mostrar imágenes de Calzada Roosevelt para que usted sepa qué está pasando, porque ya las autoridades han instalado los carriles reversibles, no solamente sobre Calzada Roosevelt, sino en otros puntos importantes de circulación de nuestra ciudad capital. Como estamos observando, ya aclaró el panorama, 16 grados la temperatura actual en nuestra ciudad capital, un poquito más de calor. Una jornada que se anticipa con posibilidades de algún chubasco. En un ratito vamos a ampliar el clima, pero así están las condiciones en Guatemala en este día. Importante que usted las conozca, por supuesto, a esta hora de la mañana. Y como bien lo decíamos, en un ratito nada más, enlaces desde otros puntos de la ciudad. Y tenemos que arrancar con más noticias a esta hora y el panorama internacional, no puede faltar. René, en tiempo real. Vamos a empezar a recorrer el mundo y lo hacemos de la mano del país en su sección internacional, que nos habla de ciertas palabras, quizás cierta amenaza que lanza la presidenta de Argentina a los sindicatos. Vemos lo siguiente: Cristina Fernández lanza un duro mensaje contra los sindicatos. Se aproximan tiempos de confrontación en Argentina, según algunos expertos. El gobierno acaba de permitir hace menos de 2 semanas la mayor depreciación del peso registrada en 12 años. Los sindicatos advierten que no están dispuestos a cruzarse de brazos. Ahora llegan los meses en que suelen negociarse en el país los grandes convenios salariales. La inflación real, según algunos expertos económicos, se sitúa entre el 25 y el 30% y los sindicatos no quieren aumentos menores del 25%. Hasta uno de los líderes sindicales más oficialistas, como Antonio Caló, declaró que a la gente no le alcanza para comer. En ese contexto, la presidenta Cristina Fernández emitió ayer un duro mensaje contra sindicalistas como nunca lo había hecho antes. Fernández aprovechó un mensaje por cadena nacional para anunciar aumentos del 11.31% en las pensiones a partir de marzo y otro aumento del 200% en ayudas escolares. Pero el mensaje de fondo, el mensaje controversial, como suele ser habitual, iba mucho más allá de las ayudas económicas puntuales. La presidenta dijo lo siguiente: los compañeros dirigentes sindicales plantean como solución el aumento de salarios y punto. Deberían acompañar en cada supermercado a cuidar que los precios sean respetados. Los sindicatos no pueden estar ajenos porque los patos de la boda son los trabajadores siempre. Entérense, muchachos, decía, en el mundo la cosa está complicada y viene complicado también para los países emergentes. Esto es el mensaje que lanzaba ayer la presidenta Cristina Fernández a los sindicatos, que ahora están pidiendo y dicen que no van a aceptar aumentos menores a un 25%, ya que la inflación, según los expertos, se sitúa entre el 25 y el 30% en ese país sudamericano. Vamos a seguir con más información del mundo. Pasamos con Alejandro.